ठेस की ठेस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन मैं तेरे बिन जीना नहीं, मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं। राजना साजना बेलिया, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, pídele que espere. Vengo. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Hacer. Reunirse con él. Él es mi primo Junai. Y. Mi. Mejor amigo de la infancia. Junai. Y Junai, él es Azar. ¿Cómo estás? Perfecto. Azar, ¿lo sabes? Cada vez que lo encuentro, le gané mucho. Él siempre hace algo para me irrita. Y él siempre hace esto. Estoy viendo esta foto. No. Esa fue una escena genial. Está bien, yo voy. ¿Por qué feria acabas de venir ahora? Hola, tía. Hola, mamá. Hola. Ir. Rubaba ahora tía ha venido, así que estoy yendo. Mamá, ¿está todo bien? Has llegado temprano. Dijiste que llegarías tarde. Sí. De hecho, la reunión fue cancelada. Me estaba aburriendo. Entonces llamé a Feri. Es bueno que hayas llegado temprano. Te estaba extrañando. Bajemos las escaleras. Sí. Ok. Dime. Una cosa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estamos viviendo en esta casa? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿por qué no en tu propia casa? Tengo algunos malos recuerdos asociados con esa casa. Entonces, ¿por qué no venderlo? No puedo venderlo. La infancia de mi hija fue pase allí.
¿Está claro el corazón de Rubab acerca de tú? Yo he tratado. Vamos a ver. No creo que sea fácil de hacer. Sere le ha lavado el cerebro. ¿Cómo te llamas? Soy Razia. Mi madre no está bien. Entonces trabajo en Sanas Madame's casa. Solo dime lo que pedí. Ok. No desalojé mi anterior mucama. Ella hará la limpieza y lavar utensilios. Vendrás después del desayuno y quédate hasta la noche, ¿ok? ¿Y después de la noche? Puedes irte a casa después del noche. Está bien. Ve y pregúntale a Rubab si ella tiene algo que hacer. Hola. ¿Quién es ella? Ella es Razia. Ella hará todas tus tareas. Ella te cuidará. ¿Mi cuidado? Yo puedo cuidar de mí mismo. Querido, tus exámenes van a comenzar. Solo te concentras en tu estudio. Ella se encargará del resto. No es necesario. ¿Por qué estás discutiendo? He dicho. Ella se encargará de todo. ¿Ok? ¿Por qué estás parado aquí? Haz tu trabajo. Ok. Está bien. Yo voy. Adiós. Snapchat es algo extraño. ¿Sabes? Junaid es solo 2 meses mayor que yo. Y él lo aprovecha. Él me domina. Pero yo digo eso. Puede que seas mayor que yo. Pero eres menor para mí en educación. Fracasó en premédico. Pero él no se rindió. Fue admitido en el ingeniería. Y ahora él es. Es gerente de operaciones en una compañía de construcción. Estoy hablando y tú giraste el música encendida. Nos deja ir al centro comercial. ¿Por qué? Tengo que comprar camisetas para Juanay. Tiene una mala costumbre. Él está aquí por una semana y trajo solo 3 camisas. No habrá tiempo en el tarde así. Vámonos ahora. Ok, pero... ¿Pero qué? ¿Puedes venir a la oficina mañana? Sí. O me olvidé de decirte. Él ha venido. Entonces papá lo ha entendido ahora. Él me conseguirá un auto nuevo mañana. Y tengo que dejar a Junaid por pocos días. Así que vendré solo. Por favor, conduce con cuidado. Conseguir un lado. No saben conducir. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy limpiando. No lo hagas. ¿Pero por qué? Lo haré por mí mismo. Pero la señora dijo eso. Haré todas tus tareas. Ok. Pero este lo haré yo mismo. Señora, no te preocupes. Yo me encargo de tus cosas. Bien, pero aquí están algunos de mis personales cosas. ¿Personal? ¿Qué es eso? Nada. Ve y limpia la habitación de mamá, o algo más. Ok. ¿Qué dijo ella? Nada. De más. ¿Alguien vino? No. Está bien. Hacer lo que dije, ¿ok? Está bien, señora. Señora, el señor Rashid quiere hacer un reuniéndose contigo. No tengo tiempo. Señora, tiene algunos billetes que tú aprobaste, así que déjalo hacer lo que quiera.
Pero, ¿cuál es el propósito de reunión? Señora, haga esta reunión. Él será aliviado. Ok, configúralo después del almuerzo. Ok. Un segundo. Sí, señora. No puedo hacer esta reunión. De hecho, mañana es 13 de febrero. Es el cumpleaños de Rubab. Tiene que hacer compras. No vendré a la oficina mañana. Arreglarlo pasado mañana. Está bien, señora. Barbo. Sí, Ferry. ¿Dónde estás? Ir. Ferry, ¿dónde estás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, querido Rubab. Feliz cumpleaños. Ferry me llamó y vine. Abajo. Si te llamamos, querida. Pensamos que gastarías el día de mañana con cena, así que deberíamos celebrar tu cumpleaños hoy. Venir. Vamos. Corta el pastel. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, querido Rubab. Feliz cumpleaños. Oazar también vino. Venir, querida. Mañana es el cumpleaños de Rubab. Decidimos celebrar hoy. Tengo que hacer una llamada importante. Vendré. Está bien, sigamos adelante. Ve, seguir. Dáselo a tu papá. Corta el pastel. Vaya. Entonces esta es tu llamada importante. Al menos deberías haberte quedado durante 2 minutos. O le deseo un cumpleaños. ¿Por qué eres tan desconsiderado? Yo no quería. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Asustado de qué? Que ella considere tu deseo algo más. Puedes decir eso. Sabes, Rubab es más valiente que tú. Ella es regañada por todos, pero ella no tiene miedo como tú. ¿Sabes por qué? Porque ella te ama. Pero no la amo.
No puedo obligarme a hacerlo. Te arrepentirás. Cuando te das cuenta de que estás escapando del amor de alguien. ¿Ya terminaste? ¿Puedo trabajar ahora? Gracias. मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मन को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला मैं धूप जली तू आग बना बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका Feliz cumpleaños. Gracias, mamá. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Este es tu presente. Este es tan lindo. Muchas gracias. ¿Te gusta? Sí, mucho. Dime, ¿qué te dio papá? Papá. Me dio todo esto. Y. Este reloj. ¿Es agradable? ¿Quién dio esto? Papá. Papá o... Hacer. ¿Qué estás diciendo, mamá? Porque lo vi comprándolo en el centro comercial. Y me estás mintiendo. A tu madre. Dime. Tienes razón, estoy mintiendo. Papá no me lo dio. Tía Scheiste. Me lo envió. ¿Scheiste? Sí. No te gusta, entonces mentí. Pero no sabía que tú dudaría de mí. Devolveré todos los regalos. Le pediré a papá que no me regale cualquier cosa otra vez. Por su culpa. Me convierto en el objetivo de tu odio. Rui Barbo, escúchame. Hola. Quiero hablar contigo, ¿puedes venir? ¿Está todo bien? Tengo que hablar de tu esposa. ¿Saldrás tú o vendré yo? ¿Adentro? Vengo. ¿Vas a alguna parte? Viniendo en un minuto. ¿Cómo se atreve tu esposa a dar un regalo a mi hija? Pareces enojado. Gracias, porque solo estoy molesto. Si entrara, no lo haría dejarte. Será. No estoy aquí para escucharte. Dile a tu esposa, alejarme de mi hija. De lo contrario, no te dejaré conocer a mi hija. Importa.
Sekina. Sí, señora. Ve a ver. ¿Está Rubab despierto? Ok. ¿Qué pasó? Rui Barbo. ¿Irás a la universidad hoy? ¿No debería ir? Me quité. Forma la oficina para ti. En realidad, ¿por qué? Querida, es tu cumpleaños. Pensé que celebraríamos. Pasaremos el rato y ver la película. Celebramos así cada año. Celebramos en la noche. Querida, por favor, olvídalo. ¿Por qué? ¿Te olvidaste de lo que papá te hizo? Estás comparando dos cosas equivocadas. Papá también dijo lo mismo. Que Sere entendió mal. Confías en tu papá. Pero no yo. Estamos hablando de duda. No se trata de confianza. No confío en mí ahora. Confié mucho en ti. Que ahora dudo de mí mismo. Por favor, déjalo. Y olvídalo. Llego tarde. Si no quieres ir a la oficina, tomaré un taxi. No. Vendré después de cambiar. Haz tu desayuno. Sentarse. Dile a mamá que la estoy esperando en el auto. Hacer. 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 ¿No me felicitarás para el auto? Felicidades. No deberías haber dicho con esta cara grosera. De todos modos, ¿tienes 10 minutos? ¿Por qué? Tienes que traer el auto de regreso después de dejar a Junaid. ¿Por qué no lo dejas caer? ¿Tú mismo? No, es un auto nuevo. No puedo tomar el riesgo. ¿Qué harás cuando te vayas? ¿Atrás? Junaid vendrá a buscarme. Entonces, pídele que se lleve el coche y recogerte más tarde. No, Azar. No puedo hacer esto. Papá ha restringido a Junaid conduciendo. Dijo que cualquiera de los autos debería ser viejo o debería serlo. El hijo del tío. Manejar un carro. Sin sentido. ¿Qué? Si tu papá tiene un problema con él, entonces, ¿por qué lo dejó vivir en el hogar? Solo mamá puede decir esto. De todos modos, no necesitas pensar en él. Mamá puede manejar a papá. Hacer. Has perdido 5 minutos aquí. Has vuelto hasta ahora si tú fuiste. Suéltalo, por favor. Por favor. Está bien. ¿Hace cuánto que conoces a Soya? ¿Qué? ¿Hace cuánto que conoces a Soya? Desde 6 meses. ¿Puedes decir que la conoces? Bueno. Sí. ¿Apostó contigo? ¿Cuál apuesta? Cualquier. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Quién termina la bebida fría primero? ¿Quién llega primero al árbol? ¿Quién parpadea primero? ¿Quién ganará más juegos hoy? ¿Quién duerme primero? Ella siempre gana. Ella también ganó hoy. ¿No preguntarás por la apuesta? No. No interesado. Vamos. La apuesta era por ti. Soya pensó que ella convencerte de que me dejes, pero
Pensé que ella no podía hacer esto. Ella realmente. Ella lo hizo. Ella es realmente genial. Ella ganó de nuevo. Quiero hablar contigo. Sí, decir. Aquí no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Quién soy? ¿Soy un juguete? ¿Soy una broma para ti? ¿Qué apuestas por mí? Hacer. Escúchame. No te escucharé. Si quieres hablar, entonces habla con tu prima, Juané. Háblale. No necesitas hablar conmigo. No volveré a hablarte. ¿Vino Rubab? Sí. ¿Comió algo? No. Yo le pregunté a ella, pero ella se negó. ¿Puedo preguntar de nuevo? No. Ella se enojará. Ella comerá cuando tenga hambre. ¿Sabes cómo hacer buñuelos? Sí. Hacerle buñuelos, ella le gusta. Ella comerá eso. Está bien, señora. Entendí. Ok. Hola. Vaya, ¿no te has ido hoy? Sí, pero Rubab tuvo una clase importante. Entonces, ella fue a la universidad, así que yo vino aquí. Dime la verdad, ¿qué sucedió? Eso no debería haber sucedido. Fue su cumpleaños. Y la molesté. No sé por qué hice esto. Dije todo lo que había en mi corazón. ¿Te refieres a Azar? Te abstuve. Sí. Pero no pude detenerme. La situación era mala. Pensé, yo tenía razón. ¿Sabes cuál será la consecuencia de ello? Ella se separará de ti y acercarse a su papá. No dejaré que suceda. Tú estás haciendo lo mismo. Te aconsejé. Sí, jeque. He abierto el SUV y he cargado el equipaje en el barco. El contenedor llegará en una semana. Papá. Te hablaré más tarde. No puedo quedarme con estos regalos. ¿Por qué? ¿Lo dijo Sera? Papá, no aceptaré tal cosa tuya. Eso creará un malentendido entre mamá y yo. ¿Qué malentendido? También te di regalos antes. Entiendo la actitud de Sera. Pero ¿cuál malentendido? No puedo decirte eso. Guardas estos. Papá. Mamá, nunca me abstuve de conocerte. Y recibiendo regalos tuyos. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Soy solo, indefenso. Es importante para mí hacer este. ¿No me dirás el motivo? Tal vez pueda ayudarte con este problema.
Mamá ha resuelto todos mis problemas, hasta ahora. Y yo no quiero que resuelvas mis problemas. Porque hoy estás aquí. Mañana puedes ir. Entonces tengo que pedírselo a mamá. Disculpe. ¿Dónde estás? En el infierno. La comida debe estar caliente allí. Mírame. Mi tía me hacía la comida con mucho cariño, pero tuve que comerlo frío después regresando. Me llamaste para quejarte, mamá. Si no te gusta, entonces hazlo, no lo tomes, hablaré con ella. Puedes probar. Irá en tu contra. ¿Sabes lo que dirá la tía? ¿Comerá a mi sobrino del mercado? Él está aquí solo por unos días. ¿Seguirá hambriento? Dime una cosa. ¿Estás molesto con Azar? ¿Asunto? No lo sé. Vamos, solo relájate. Es el día de San Valentín. Entonces. Nada. Sé que nunca podré ser tu enamorado. Pero, puedes darme un chocolate. Juanay, mi humor no es bueno, así que por favor. Estoy tratando de hacerlo bien. Ok, entonces. Ven aquí. Veremos una película y cenar juntos. Adiós. ¿Cenaste? No. Te estaba esperando. Le pediré a Razia que establezca el mesa. ¿Comerás? ¿Le pediste que hiciera buñuelos ayer? Sí. No estaba nada sabroso. Cuando estés de permiso lo harás hacer buñuelos, porque haces lo mejor buñuelos. Puedo hacerlo ahora. Mamá. Le devolví todos los regalos a Baba. Y le pedí que no me regalara de nuevo. Lo siento, cariño. No me refería a eso. No deberías haber hecho esto. Ya está hecho. Mamá, concluí algo.
El regalo de alguien puede ser devuelto. Pero las palabras no se puede devolver. Pero retiro mis palabras. Por favor, perdóname. No, mamá. No me avergüences. Vamos a cenar. Venir. Mamá. ¿Dónde estás? ¿Por qué haces ruido? Nada está presente en su lugar. ¿Dónde está mi camiseta amarilla? Conseguir un lado. Toma esto. Conseguir un lado. Ella solía configurar todo. La restringiste. Lo hice bien. Ella no pertenece aquí. Ella arregló tu ropa. Ella nunca llevó nada con ella. Si ella no hace esto, ¿quién otra cosa? Puedes hacerlo. No puedo hacerlo. Ferry también se casará. Mantén una sirvienta para ti, o casarse. Las esposas hacen estas tareas. ¿Cuánto tiempo lo harán las madres?